Un equipo ha jugado 20 partidos y estos son los goles marcados en cada uno de ellos. Lo primero que vamos a hacer es una tabla donde vamos a poner la variable estadística en cuestión, que es el número de goles marcados. Entonces, tendríamos XY. El rango es de 0 a 7, así que tendremos que poner 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a contar 2, 2, 0, 0, 5, 3, 0, 1. Tres, cero, uno, 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 siete, dos, siete, seis, dos, cuatro, dos, tres, cinco. La frecuencia absoluta, que es el número de goles, de veces que han metido cero goles, es tres, cuatro, tres. Son cuatro, ¿no? Thank you very much. Cuatro, cuatro, tres, uno, dos, uno, dos. La suma de esto tiene que dar 20, 7, 11, 14, 15, efectivamente. Vamos a calcular las variables estadísticas más comunes, que son la media y la varianza. Para calcular la media vamos a añadir una nueva columna a la tabla, que es XY por NY. 0, 4, 8, 9, 4, 10, 6, 14. Y vamos a sumar todos sus valores. 12, 21, 25, 35, 41, 55. La media, que se representa como X palito arriba, es igual a la suma de todas las XY por NY, es decir, la suma de todos los goles, partido la suma de las NY, que es la suma de todos los partidos que ha jugado. De todos los partidos. En este caso sería 55 partido 20, que es 2,75 goles por partido, buena media. Ahora vamos a calcular la varianza. Para calcular la varianza se añade esta columna, que yo calculo multiplicando esta por esta. Podía hacer XY cuadrado por NY, pero como aquí tengo XY y aquí tengo XY, me queda XY cuadrado. 0 por 0, 0. 1 por 4, 4. 2 por 8, 16. 3 por 9, 27. 4 por 4, 16. 5 por 10, 50. 6 por 6, 36. Y 7 por 14, 98. Y la suma es 4 más 16 más 27 más 16 más 50 más 36 más 98. Eso es 247. La fórmula de la varianza es esta. La varianza es la suma de la nueva columna que he puesto, de las XY cuadrado por las NY, partido el sumatorio de las NY menos la media al cuadrado. Sería en este caso 247 partido 20 menos
2,75 al cuadrado. Y esto es 4,7875. Y la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Que da 2,19 aproximadamente. Puedes encontrar un intervalo interesante de los goles que mete un equipo restándole a la media la desviación típica y sumándole a la media la desviación típica. En este caso daría 2,75 menos 2,19, que es 0,56, y 2,75 más 2,19, que es 4,94. Esto quiere decir que el equipo mete la mayoría de las veces entre medio gol y casi 5 goles. Si miramos la distribución, está bastante repartida, aunque los casos de 6 y 7 goles son muy extremos, pero los casos de 4 y 5 también. Entonces, casi todo el número de goles que mete está entre 3, entre 0 y 3 goles. Pero nos sale un poco desplazada hacia la derecha porque hay veces que mete muchos goles. Más columnas y más variables estadísticas. La mediana. Para hacer la mediana lo podemos hacer cuando son pocos números, lo podemos hacer escribiendo todos los números en orden. Veamos cómo. La mediana es la cantidad de goles que deja la mitad de partidos por debajo y la otra mitad por encima. Es algo similar a la media, pero no es lo mismo. Y no da tanta información. Voy a poner los goles, el número de goles en orden. Aprovechándome de esta tabla, sé que hay tres veces que mete 0 goles. Pongo 0, 0, 0. Cuatro veces que mete un gol. Escribo cuatro veces el 1. Cuatro veces que mete 2 goles. 1, 2, 3 y 4. Tres veces que mete 3 goles. Una vez que mete 4 goles. Dos veces que mete 5 goles. Una vez que mete 6 goles. Y dos veces que mete 7 goles. Para calcular la mediana, cojo y hago el número total de partidos entre 2. Y me da 10. ¿Vale? Esto también es n mayúscula. Y cuento 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como aquí el número de partidos es par, la mediana se calcula haciendo la media de los dos valores que están alrededor del punto medio. ¿Vale? Aquí cuánto sería. Tendría que hacer 2 más 2 entre 2, que es 2. ¿Vale? La mediana es 2. La mitad de los partidos mete 2 goles o menos y la otra mitad mete 2 goles o más. Hay otras dos medidas interesantes que son los cuartiles. ¿Qué son los cuartiles? Si para la mediana hago la mitad, el primer cuartil es el que deja el 25% de la población a la izquierda. Cuartil 1 se consigue haciendo el primer 25% de la población, es decir, un cuarto de la población. Aquí n vale 20, 20 entre 4 es 5, entonces me voy y cuento. 1, 2, 3, 4 y 5. Como es un número par, me quedo en medio y hago la media de los dos. Es decir, que la mediana sería 1 más 1,
digo la media en el primer cuartil, partido 2, que es 1, ¿vale? Y el tercer cuartil es la medida que deja el 75% por debajo. Es decir, sería hacer 3 cuartos de n, que es 15, y contar he puesto mediana, esto es el primer cuartil. Cuartil 1 y el cuartil 3 sería cuento hasta 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fijaros que aquí, a diferencia de los demás, si me da un número decimal, no pasa nada, puede dar. Esto da 4,5, ¿vale? Y hay un diagrama muy bonito que se puede hacer con la mediana en los cuartiles, que es el diagrama de caja y bigotes. El diagrama de caja y bigotes es, se hace una línea que va ocupando todo el rango de 0 a 7 goles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La mediana se señala con una línea más o menos gruesa. Luego se señalan los cuartiles 1 y 4,5 y se hace una caja con estas tres líneas. Y luego los bigotes llegan hasta el último valor del rango, ¿vale? Entonces aquí se ve claramente cómo es esta distribución. La mayoría de los goles están en el intervalo 0, 4 y medio, ¿vale? Aunque en este trozo hay más, hay muchas veces que se meten 3, 4 y 5 goles. Más. Vamos a hacer, o vamos a suponer que nos piden, un diagrama de sectores, los quesitos. Para hacer, no, perdón. Vamos a calcular ahora la mediana y los cuartiles a partir de la tabla, ¿vale? Esta es la manera, digamos, por la cuenta de la vieja, y ahora vamos a hacer la manera profesional. Para hacer los cuartiles y la mediana hay que hacer una columna nueva que se llama frecuencia absoluta acumulada, ¿vale? Que resulta de ir sumando las ni. 3, 3 más 4, 7, 7 más 4, 11, 11 más 3, 14, 14 más 1, 15. 15 más 2, 17. 17 más 1, 18. Y 18 más 2, 20. Hay gente que prefiere hacerlo con los porcentajes, así que vamos a calcular los porcentajes, ¿vale? Vamos a calcular la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es dividir la frecuencia absoluta entre el total, ¿vale? La primera sería 3 partido 20 0,15 4 partido 20, que es 0,2 0,2 0,2 0,15, 0,05, 0,1, 0,05,
y 0,1. ¿Vale? Pero a mí no me gusta así. De aquí es muy fácil sacar la frecuencia relativa acumulada, que sería o ir sumando esto o ir dividiendo esto entre 20. Es lo mismo. 0,15 más 0,2. 0,35 más 0,2. 0,55 más 0,15. 0,7. 0,75. 0,85, 0,9 y 1. Esto es lo mismo que el porcentaje, solo que no está multiplicado por 100. ¿Vale? Entonces, para calcular la mediana, hay que buscar el primer valor de la variable que se pasa del 50%, o de 0,5 en este caso. ¿Cuál es el primer valor de la variable que se pasa de 0,5? En la frecuencia relativa acumulada, ¿eh? 2. Efectivamente, la mediana es 2, como la hemos calculado antes. ¿Cuál es el valor que se pasa para calcular el primer cuartil? ¿Cuál es el primer valor que se pasa de 0,25? ¿Eh? Efectivamente, la mediana, tal y como la hemos hecho antes, nos da 1. ¿Y cuál es el primer valor que se pasa de 0,75? No, el 4 llega. El 5 se pasa. Entonces, cuando hay uno que es exactamente igual, se hace la media con el siguiente. ¿Vale? Entonces sería 4 más 5, 9 partido 2, 4,5, que es efectivamente el tercer cuartil que hemos calculado de la otra manera. Y ya solo queda una cosita, que es si tenemos que dibujar el diagrama de sectores, tenemos que calcular el ángulo correspondiente. Para calcular el diagrama de sectores, tenemos que calcular eso, el ángulo. Y para ello lo más fácil es multiplicar, esto significa ángulo, la frecuencia relativa por 360. Esto es como un porcentaje del total. Tendría que hacer esta regla de 3. Si todo son 360 grados, 0,15, que es el primero, sería x. Y me queda 360 por 0,15 partido 1. En general, multiplicar cada valor por 360. 0,15 por 360 es 54. 0,2 por 360 es 72. 72, 72, 54. 0,05 por 360 es 18, 36. 18, 36. Y la suma de todos esos números es 360. Y ahora habría que medir cada uno. Una circunferencia, ir cogiendo 54, 72, etcétera.